Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata Familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios Bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata, familia, y bienvenidos de regreso a nuestro programa Amazing Facts. Latino. Yo soy el orador y su servidor Carlos Muñoz Acosta y queremos darle la bienvenida a este viaje bíblico por medio de la palabra de Dios, especialmente el libro de Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Queremos recordarle que tenemos siempre una oferta gratis que queremos acompañar con nuestro estudio y queremos regalar, y hoy estaremos regalando eh, el librito que se titula Enséñanos a orar. ¿Verdad? Todos queremos aprender a orar mejor, ¿verdad que sí? ¿Cómo comunicarnos con Dios? Este librito le va a ayudar en, para poder saber quizás estructurar su oración un poquito más formal. Así que eh, nos pueden ver la información que está en pantalla o también al final tendremos más información para que usted pueda accesar este material. Muy bien, entonces hemos estado estudiando en este panorama profético, ¿verdad? Este caos profético. Y en nuestros estudios anteriores vimos a este ser llamado Lucifer, el ser más hermoso, más poderoso, más inteligente que Dios creó, la cúspide de toda la creación de Dios. Pero lamentablemente vimos que se rebeló en contra de Dios, se levantó, codició el trono de Dios, quiso ser Dios y vimos que entonces se convirtió, según dice Apocalipsis 12, 7 a 9, en Lucifer, de Lucifer a Satanás, a el acusador, al diablo, ¿verdad?, al dragón, como se le llama. Pero quedamos pendientes con la pregunta entonces, ¿cómo fue que nosotros, la humanidad, llegamos aquí? Para nuestro estudio hoy vamos a ir a mi capítulo favorito de la Biblia. Mi capítulo favorito de la Biblia es Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3 se desglosa básicamente todo el resto de la Biblia a base de los primeros tres capítulos de Génesis pero especialmente y específicamente Génesis capítulo 3. Así que quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 3 y vamos a comenzar en el versículo número 1. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Recuerden en Apocalipsis 12 decía, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, Apocalipsis 12 del 7 al 9, pues aquí nos confirma la serpiente antigua, aquí Satanás. Se presenta ¿cómo? como una serpiente. Noten que no se presenta como Él es, sino se, 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 se disfraza, se esconde detrás de una serpiente. ¿Verdad? Y eso es lo que Satanás hace. Satanás no se presenta directamente ante la humanidad, sino que se esconde detrás de algún instrumento, sea un animal o sea muchas veces por medio de seres humanos. Génesis capítulo 3. Noten lo que sigue diciendo en el versículo número 1. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Ahora le hago una pregunta. ¿Fue eso lo que Dios le dijo a Adán y Eva? Dios le dijo a ellos que no comieran del árbol, ¿verdad? Vamos a ver. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2 y noten lo que dice el versículo número 16. Génesis 2.16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios le dijo a Adán, ¿verdad? Puedes comer de todos los árboles. Todos los árboles que están en la tierra te pertenecen. Dios le dio a Adán y Eva la gobernación de la tierra. El príncipe y la princesa de la tierra eran Adán y Eva. Y Dios le dijo, mira, miles y millones de árboles, todos son tuyos. Puedes comer de cualquiera, pero hay un árbol que no quiero que comas, que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ese árbol, Dios está diciendo, está reservado para mí, no para ustedes. Así que noten la mentira. Ya Satanás, ¿qué hace? Él toma la palabra de Dios y tuerce, porque noten lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. No, eso no fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo, de todo árbol podrás comer menos de uno. Una prueba sencilla, una prueba fácil, ¿verdad? ¿Qué hace Satanás? Y esto es importante entenderlo. Satanás no sale abiertamente en contra de la palabra de Dios con sus mentiras y maquinaciones. Muchas veces sí lo hace de esa manera. Pero la, el, la estrategia más eficaz para Satanás es que él toma lo que dice Dios y lo tuerce un poco, lo manipula un poco, donde se ve. Todavía como si fuera la palabra de Dios, pero con un leve grado de cambio, de mentira, de engaño en él. Por eso es que usted y yo tenemos que estudiar la Biblia nosotros mismos. Por eso no podemos depender de lo que dice otra persona. Tenemos que dejar que la Biblia se explique, porque si esa persona está equivocada, está errada o tiene intenciones malas, entonces usted se está dejando llevar por la interpretación de otro. Aquí, como estamos viendo, estamos estudiando la Biblia y dejando que ella misma se interprete. Que ella misma se explique para que sea Dios el que nos hable y no yo, no un hombre, no un ser humano. ¿Verdad? Recuerden, no es lo que yo creo, no es lo que yo digo, no es lo que a mí me enseñaron, es lo que yo puedo probar por mí de la palabra de Dios. Y ese es el propósito de este programa, este es el propósito de nuestro estudio juntos. Entonces, vemos cómo Satanás tuerce la palabra de Dios, lo manipula y cambia. Noten lo que dice el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comas del él ni lo toques, ¿para qué? Para que no mueras. ¿Noten cuál es el problema de la mujer? El problema de la mujer es que se pone a hablar y a discutir con el enemigo. Hermano y hermana, usted no va, no va a ganarle una discusión, un debate a Satanás. ¿Saben por qué? Porque él es más astuto que todos los seres creados. Entonces, la astucia, la sabiduría, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Esta es nuestra espada, este es nuestro instrumento para debatir y para combatir en contra de las acechanzas y las mentiras de Satanás. La mujer entra en debate con el enemigo, ¿verdad? La mujer entra en discusión con el enemigo y noten entonces Dios lo que dice Satanás en el versículo 3. No comas de él ni lo tocas para que qué, para que no mueras. Eso fue lo que le dijo Eva a la serpiente. Y entonces dijo la serpiente a la mujer en el versículo 4: No morirás. O en otras palabras, lo que Satanás le está diciendo es: Dios te mintió. ¿Cómo así? Dios le dijo que el día que coman del árbol, ciertamente morirán. Pero, ¿qué le dije a Satanás? Que Dios te dijo eso. En otras palabras, le está diciendo: Dios te mintió, ¿verdad? Dios es un mentiroso. Dios te engañó, que Dios te dijo que no comas del árbol. Eso es una gran mentira. Porque él dice que si vas a morir, no vas a morir. Noten la acusación. Noten aquí cómo Satanás está entonces nuevamente señalando y acusando a Dios en cuanto a este árbol. Y dice: No, 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 no. Dios te mintió. Sigamos leyendo. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿qué cosa? Sabiendo el bien y el mal. Vamos a entrar a hablar un momento sobre este árbol. ¿Qué representa este árbol? Hermano y hermana, yo entiendo que el árbol representa un centro de votación. Recuerden que habíamos hablado en el tema anterior sobre el debate o la polémica o la política que ocurrió, ¿verdad? Y que hay un debate y que Satanás presenta su plan de gobierno y, y acusa a Dios de que su plan no es bueno y que deben votar por él. Pues aquí está donde está el centro de urnas, donde las personas toman su voto. Si Adán y Eva no hubieran comido del árbol... Entonces, ¿a favor de qué gobierno estarían ellos? ¿Estarían a, tomando un voto a favor del gobierno de de Dios? ¿Verdad que sí? Pero si comen del árbol, entonces ¿a favor de qué gobierno, de qué plan están ellos? A favor del enemigo. Están viendo el problema. El árbol entonces representa este centro de votación donde Adán y Eva iban a tomar su decisión a favor o en contra de qué gobierno querían seguir y permanecer. Noten por qué esto es importante. Porque nuevamente estamos viendo cómo Dios no fuerza ni obliga. Dios le da la libertad al ser humano, ¿verdad? Tomar su decisión a sus seres creados. Pero vemos que entonces Adán y Eva toman entonces un voto a favor del enemigo. ¿Y qué hace Dios? Dios no los aplasta, Dios no los destruye. ¿Qué hace Dios? Dios respeta su decisión. Le duele a Dios, le duele saber que sus hijos y sus seres creados hayan tomado una decisión aparte, pero Dios no fuerza ni obliga, sino que Dios permitió. Y lamentablemente entonces familia, vemos cómo ese problema surge, vemos cómo entonces el enemigo logró atrapar a la humanidad. Ahora, noten lo que dice aquí, noten cómo el engaño continuó por medio del árbol. Dice en el versículo 5, Dios te mintió y Dios te mintió y que no morirás. ¿Por qué? Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comas del árbol... Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Le hago una pregunta. ¿Quién quiso ser como Dios? El que quiso ser como Dios es Lucifer, Satanás. ¿Lo logró? No, claro que no lo logró. Como él no lo logró, ¿qué él hace? Él trata de hacer que los seres creados de Dios entonces quieran ser como Dios y que y tomen decisiones en contra de la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa ser como Dios? ¿Qué significa ser como Dios? Noten aquí dice, en el mismo versículo 5, sino seréis como Dios, ¿qué cosa? Sabiendo el bien y el mal. Esa palabra sabiendo me dio lucha por un tiempo. Yo decía, ¿qué significa eso de sabiendo el bien y el mal? ¿Verdad? ¿Y qué tuve que hacer para entender? Pues ya habíamos hablado sobre usar una concordancia. Fui a una concordancia y busqué la palabra sabiendo que aparece ahí en Génesis 3, 5. La palabra que aparece ahí es la palabra yada. Y la palabra yada significa sabiendo, propiamente, es correcto, pero tiene algo más profundo la palabra yada. La palabra yada también significa declarando o determinando. En otras palabras, cuando dice que Satanás le dice, mire, Dios te mintió y Dios es egoísta, Dios es mentiroso y Dios no quiere que tú seas como Él. ¿Verdad? ¿Cómo? Sabiendo el bien y el mal o declarando y determinando el bien y el mal. Le hago una pregunta. ¿Quién es el que determina o declara el bien y el mal? Es Dios, ¿verdad que sí? No somos nosotros. El creador es el que determina el bien y el mal. Noten algo familia interesante que mucha gente hoy en día dice: Yo no necesito que Dios me diga qué es lo bueno y lo malo, sino que yo puedo determinar y declararlo por mi propia cuenta, ¿verdad? Esto es conceptos eh, de relativismo, ¿verdad? La, la, el, la ideología postmoderna de que yo no necesito que alguien me diga a mí qué es lo bueno y lo malo. Yo puedo determinar y declarar el bien y el mal por mi propia cuenta. En otras palabras, yo puedo ser mi propio Dios. Le hago una pregunta: ¿ha cambiado algo desde Génesis capítulo 3? Absolutamente nada ha cambiado, si no tan algo, porque hoy en día vivimos en un mundo que dice: Yo no necesito que Dios me diga qué es lo bueno y lo malo, lo puedo declarar por mi propia cuenta. ¿Y cuál es el problema, familia? ¿Cuál es el resultado de eso? Que Dios respeta la libertad de Adán y Eva. Adán y Eva básicamente dijeron, ¿verdad? Nosotros decidimos irnos del lado del enemigo, a quizás sin entender completamente las consecuencias de esa decisión. ¿Y qué hace Dios? Dios no los aplasta como una cucaracha. ¿Dios qué hace? Dios se aparta. ¿Por qué? Porque Dios respeta tu decisión. Cuando tú le dices a Dios, cuando tú le dices, mira Dios, yo no te necesito a ti en mi vida, yo quiero tomar las decisiones por mi propia cuenta, yo quiero determinar y declarar el bien y el mal por mi propia cuenta, entonces lo que le estás diciendo a Dios es que yo no te quiero sentado en el trono de mi corazón, yo quiero ser el que está sentado en el trono, yo quiero por mi propia cuenta. ¿Y Dios qué hace? Dios se pone a un lado. Pero entiendo una cosa, cuando usted conscientemente, deliberadamente le dices a Dios, yo no necesito que tú me digas qué es lo bueno y lo malo, yo puedo hacerlo por mi propia cuenta, yo no necesito que tú me expliques y que me digas, escúchame bien. Dios se aparta, pero cuando se aparta a Dios, se apartan sus bendiciones, se aparta su protección y más adelante veremos un tema donde ve, que vemos que la misma vida se aparta también, porque Dios es el dadador de vida, por lo tanto, aquel que rechaza a Dios Está rechazando la vida misma porque la vida misma viene de Dios. Por lo tanto, familia, esta mentira, esta acusación entonces fue hecha en contra de Dios y a Adán y Eva y la humanidad ahora se encuentran aliados en contra de Dios en este gran problema, en este gran debate. Noten lo que dice: 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Dios dice: Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos como en poco. Si usted no me quiere en su vida, dice Dios, si ustedes me están rechazando, yo voy a respetar su decisión. Pero entiende que hay consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia, de esta decisión de Adán y Eva? Noten las consecuencias. Romanos capítulo 6, versículo 16. Si se someten a alguien para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen. Así que a quien tú obedeces, ese es tu amo. A quien tú obedeces. A ese es que tú te estás sujetando y sometiendo. Y Adán y Eva, entonces, al desobedecer a Dios y a obedecer a Satanás, al enemigo, y aliarse con él, entonces la humanidad se convierte en esclavos de Satanás, se convierten en sus sujetos, en, su servi en servidumbre de Satanás, por este problema, por esta, por esta problemática. Y vemos entonces el resultado, familia, que esta tierra que Dios le había dado a Adán y Iba para que ellos fueran el rey y la reina, el príncipe y princesa, que estuviera bajo la jurisdicción del gobierno universal de Dios. Ahora ellos le han entregado este mundo al enemigo. Ahora ellos le han pasado la gobernación, el principado, a Satanás, en este amigo, en, eh, al enemigo, en este momento de la historia, en este tiempo. ¿Cuál fue otro resultado también? Noten lo que dice Romanos 5.12. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así que a causa de esta decisión de Adán y Eva, no solamente ellos se convierten en esclavos, sino se convierten en esclavos del pecado también, porque ahora el pecado entra en el mundo. ¿Y qué trae el pecado? ¿O cuál es la paga del pecado? La paga del pecado que es, es la muerte en este contexto. Así que noten toda la problemática y solamente se lo estamos presentando de, de, de manera general. Vamos a seguir estudiando y profundizando en estos conceptos, pero le estoy dando la historia, le estoy dando el trasfondo de todo lo que está ocurriendo en la Biblia. Ahora, la gente se pregunta: ¿por qué Dios simplemente no le quitó la tierra a Satanás? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no fue y le dijo a Satanás: Mire, obtuviste la tierra por medio del engaño, se la quite? ¿Por qué Dios no hace eso? Dos razones muy sencillas: dos razones. Número uno. La justicia de Dios. Dios es justo. ¿Y a qué me refiero? Como Satanás le quitó la tierra a Adán y Eva, ¿verdad? Adán siendo el príncipe, el primer Adán, el, la cabeza de la humanidad. Como di, Satanás le quitó la tierra a Adán a un hombre, noten, tiene que ser un hombre o el segundo Adán que se lo quite a Satanás. Amén. Noten cómo es. Satanás sabe que Dios es justo. Y entonces Dios, ah, como fue un hombre a quien tú le quitaste la gobernación, entonces es un ser humano. No sé si están viendo, no sé, no sé si están viendo el poder de lo que estoy diciendo. Por eso Cristo tuvo que venir y serse un ser humano. Por eso la Biblia le llama a Cristo el segundo Adán, ¿verdad? Porque es el que ahora va a tomar el lugar y va a recuperar la tierra. ¿De dónde? De recuperar la gobernación de la tierra y también a recuperar la mujer que es la iglesia, el pueblo de Dios es la historia de Adán y Eva por medio de la Biblia, Cristo el esposo restaurando y recuperando su esposa, su iglesia para eso. Y en los próximos temas vamos a ir profundizando en esta temática en cuanto a Cristo tomando haciéndose un ser humano para salvarnos. El otro punto también es lo que habíamos dicho es que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, ¿por qué razón? Porque Dios es amor. Y la esencia del amor, ¿cuál es? Es la libertad. Entonces, Dios respetó la decisión de ellos, ¿verdad? Pero vamos a ver que Dios no se, no se quedó con brazos cruzados. En nuestro próximo tema entraremos y empezaremos a estudiar el Evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación y ver que Dios, aunque permitió esta situación, ¿por qué? Porque Dios es amor y Dios no restringe ni fuerza ni obliga, ¿verdad? Dios le da la libertad a que sus seres creados tomen decisiones. Vamos a ver que Dios no se quedó con brazos cruzados en cuanto a esto. Así que familia, una prueba sencilla, ¿verdad? No puede ser a la fuerza, no puede ser obligado, nadie te puede poner una pistola en la cabeza y decirte, tienes que amarme, no puedes obligar a la gente a amar. Dios, no en esto, Dios tiene todo el poder para obligar a todo ser creado a obedecerle, ¿verdad que sí? Pero la misma naturaleza de Dios es la libertad, es el amor y la esencia es la libertad. Y Dios no obliga ni fuerza a nadie porque el amor no puede ser impuesto. Eso no se llama amor. Eso se llama violación. Y esto es familia. ¿Cómo nos encontramos y encontramos en esta gran tragedia, en este gran conflicto? Un qué? Un árbol. Este árbol, nuevamente, una prueba sencilla. Había miles y millones de árboles. Dios le dijo a Adán y Eva, este arbolito es, no me lo toquen, es mío pero Dan y Eva lamentablemente no pudieron. Porque usted póngase a pensar, si usted está comiendo del mismo árbol todo el tiempo, masticando, y solamente hay dos árboles, pues usted se preguntará qué, a qué sabe el otro. Pero la realidad es que había gran variedad. Dios ofrece gran variedad, múltiples millones de opciones. Y una sola prueba de lealtad pequeña que Dios le pidió, que Dios le mostró. ¿Están conmigo? Y por eso nos preguntamos y decimos entonces, aparte de esta prueba, nos dimos, ¿cómo va a terminar este conflicto? ¿Verdad? ¿Será que el enemigo va a lograr dominar? ¿Será que el enemigo va a lograr... No, en el tema anterior vimos que la Biblia dice que hay un lago de fuego para Satanás, para la bestia, para el dragón, ¿verdad? Para eh, el, el falso profeta. Entonces, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo es el engaño final de Satanás? Pues ya sabemos que este del muñequito que parece, ¿verdad?, eh, hacer alguna caricatura como algo inocente de Satanás, pero la Biblia enseña que eso no es así. Así es como Satanás quiere que pensemos, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que es un, un, es un enemigo muy poderoso, muy inteligente, muy sagaz. Nosotros para defendernos de él, nosotros no podemos por nuestros propios méritos, sino que necesitamos la ayuda y el poder de Dios solamente. Y la profecía nos dice que este enemigo utilizará una bestia, un, un dragón. El dragón va a utilizar la bestia. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuál va a ser la estrategia del enemigo en el tiempo final? Apocalipsis capítulo 13, vayan conmigo, por favor, y noten lo que dice en el versículo número 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sus cuernos diez diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Así que aquí está la bestia, y noten. Y la bestia que diera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Noten que Satanás ahora no anda como una caricatura, no anda con, de rojo con su cola y los colmillos. Dice la profecía que Satanás va a utilizar una bestia, una nación, un reino, ya hemos estudiado. Esta nación, este reino que él va a utilizar, y noten que dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. El engaño final, dice, va a ser por medio de esta nación, por medio de esta bestia. Le voy a decir algo: esta nación, este reino, ya se encuentra en pie actualmente en el mundo. Esta nación, este reino, ya está aquí, ¿verdad? La Biblia también le llama Babilonia. Vamos a ver a la mujer que está sentada sobre la bestia en este contexto. Pero la pregunta es para ir terminando. ¿Tenemos que tenerle miedo al dragón? ¿Tenemos que tenerle miedo a Satanás? No, hermanos y hermanas, jamás. Noten lo que dice la palabra de Dios en Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás ¿dónde? Bajo vuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la profecía de Génesis 3.15, donde vendrá la simiente, y la simiente será, recibirá una herida mortal, pero él le aplastará la cabeza. En otras palabras, si dice Romanos 16 que Satanás será aplastado nuestro, bajo nuestros pies, es porque la victoria de Cristo sobre Satanás es la victoria de la humanidad. Amén. La victoria de Cristo es nuestra victoria y nosotros también podemos ser victoriosos y vencer al enemigo. Noten lo que dice también Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es quién? El diablo. Noten, familia, que dice aquí: para destruir por medio de la muerte. Satanás será qué? Destruido. ¿Cuántos dicen amén? Satanás será destruido, acabado. Y noten cómo lo dice Ezequiel, capítulo 28, versículos 18 y 19. Yo, pues, dice Dios, sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá. ¿Y qué? Y te pondré en ceniza. Espanto serás. ¿Y para cuándo? Para siempre dejarás de ser. ¿Cuántos dicen amén? La profecía, la Biblia promete que Dios va a enviar un lago de fuego que va a purificar y destruir la superficie de la tierra y que en ese lago de fuego Satanás y sus ángeles rebeldes serán destruidos, serán consumados, serán completamente... Acabados y luego familia que Dios purifica la tierra, luego que Dios restaura y limpia la tierra del enemigo de Satanás, de todo que dice Nahum 1 9? y la aflicción no se levantará dos veces la aflicción, los problemas, el enemigo, el adversario, la maldad. Dios promete después de purificar y limpiar la tierra de, de su contaminación, del pecado de Satanás, del enemigo. Dios promete un cielo nuevo y una tierra Nueva. No sé usted, pero eso suena como algo hermoso. Una tierra nueva, no una tierra de sufrimiento, de dolor, de muerte. No, 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 no. Miren qué Dios promete en esta tierra nueva que Él quiere ofrecerle a cada ser humano. Apocalipsis 21, 1. Y de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Están conmigo? Dios promete que va a traer una tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Y noten cómo será esta tierra nueva. Apocalipsis 21:4. Ni enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedades, ni guerras, ni COVID, ni, ni muerte, ni violaciones. Nada de eso existirá porque las cosas primeras han pasado. Gloria a Dios por lo que dice ese versículo. Dios promete una tierra nueva donde Dios va a terminar y concluir con todo este que lo conocemos y Dios está qué? Dios está invitándonos a nosotros a que podamos ser herederos, recibir este reino nuevo que él nos quiere otorgar a nosotros. Ustedes que están aquí con nosotros, ustedes que nos encuentran, que nos están escuchando, Dios quiere ofrecerte que tú puedas ser un príncipe y una princesa en el reino nuevo, en la tierra nueva que heredamos por medio de nuestro segundo Adán, de nuestro nuevo Adán, que es Cristo Jesús. ¿Y cuántos dicen amén por eso? Esas son buenas nuevas. Y esto lo seguiremos estudiando por medio de esta serie de programación de estos temas bíblicos que estamos estudiando. Así que gracias por estar con nosotros. Les recuerdo la oferta gratis. Usted puede recibirlo gratuitamente. Cada tema tiene algún estudio, alguna literatura para acompañarlo. Ahí está la información en pantalla para que usted lo pueda recibir. También, si gusta, nos pueden escribir a nosotros a un correo electrónico latinoamazingfacts.org. Ahí usted nos puede enviar pedidos de oración, ahí usted nos puede enviar preguntas, ahí usted nos puede decir si quieren los materiales anteriores. latinoamazingfacts.org. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1888 788 3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1888-788-3935. Y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.